con su programa marqueteando.com eh, desde RTB Ciplima del Colegio de Ingenieros del Perú con el programa marqueteando.com hemos venido a grabar acá a la Fundación eh, Telefónica del Perú acerca sobre las comunicaciones arte y pensamiento en el centenario del nacimiento de Marchand McLuhan eh, vamos a ver los data cuerpos y retratos compartidos de la aldea global y las redes sociales esto va a ser desde el 8 de julio al 22 de agosto del 2011. En estos momentos eh, vamos a comenzar eh, hablando sobre quién ha sido Marshall McLuhan. Estamos eh, hablando que él ha sido uno de los pioneros en lo que es comunicaciones, arte y pensamiento. Y esta exposición se realiza... Justamente por el nacimiento del centenario del nacimiento de Marshall Manluja. Eh, él nos trata, nos habla de data cuerpos y retratos compartidos de la aldea global de las redes sociales. O sea, estamos hablando de muchos años antes. Ya hablábamos de redes sociales. Las redes sociales siempre han existido en el mundo. Lo único que ahora la estamos trabajando es con tecnologías de la información, con las Tics. Esta exposición se realiza del 8 de julio al 28 de agosto del 2011. En este año se celebra el centenario de Marshall McLuhan, padre del concepto contemporáneo de las comunicaciones e imprescindible visionario de la interconexión global y de las transformaciones de nuestra sociedad mediática. Partiendo de una reflexión sobre las tres ideas seminales, el medio es el mensaje, la aldea global. Y la hibridación de los medios, buscando poner en pie una gran celebración, conmemorando a este profeta de nuestra era con diversas expresiones y manifestaciones filosóficas, artísticas, tecnológicas y sociales. Es una época en la cual los medios eran aún vistos en unas unidades de estancos de tecnología especializadas, radios, TV o prensa. McLuhan fue un gran impulsor de lo que hoy se ha convertido en la innegable confluencia digital en que vivimos. McLuhan, 100 años llevará a cabo eventos masivos tanto de carácter académico como divulgativos y didácticos buscando explorar a la luz de la mirada lugiana con los medios están cómo los medios están transformando el mundo nuestras relaciones con los demás e incluso la concepción misma de lo que es la cultura y la transmisión. Marshall McLuhan, 100 años, propone indagar este proceso y las diferentes posibilidades de uso de artefactos tecnológicos para interpretar el mundo contemporáneo. Rescatamos de esta manera el impacto que ciertas tecnologías tienen sobre nuestra vida diaria, así como su evolución histórica. Son estas indagaciones que conforman hoy más que nunca la discusión sobre la expansión de los medios, el Internet el universo digital, los datos y el crecimiento de la información. Esto, como vemos, genera toda una polémica, genera diferentes pensamientos y es lo que vamos a ver eh, en esta visita que estamos haciendo en la exposición de los 100 años del nacimiento de Marshall McLuhan, Comunicaciones, Arte y Pensamiento eh, Centenario de McLuhan. Estamos, eh, acá está colaborando la Embajada de Canadá, la Embajada de Grecia, Alta Tecnología Andina y la Fundición te, Telefónica del Perú. Bueno, ahora acompáñenos, vamos a ver la evolución de los medios, eh, sobre todo Internet en el Perú e Internet en el mundo. En 1969 nace la red como ARPANET, proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ARPANET en universidades seleccionadas. En 1972 se inventa el correo electrónico, primera demostración pública del ARPANET. En 1974 se publica el protocolo del control de transferencia, los TCP. En 1978 nace el Spam, correo electrónico no solicitado enviado a 600 usuarios de ARPANET. En 1982, primer eh, emoticón creado por Scott Fallman. En 1983, eh, las, las TCI o le, el IP se convierte en protocolo estándar de ARPANET. En, se define el sistema de nombres de dominio. En 1989 el Perme se conecta a los mainframes y primeros mainframes en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la UNI. En 1988 nace el IRC, Internet Relay Chat, y en 1991 en el Perú, primero de diciembre, el primer email desde, desde el Perú se lanza, recepción del primer bloque de números IP en el Perú y la primera conexión de Internet Unix-to-Unix-Copy. En 1989, la WWW, la World Wide Web, es creada por el inglés Tim Berman Lee y el belga Robert Collot en Ginebra, Suiza. Se acuña el término browser o navegador. En 1992, en el Perú, nace la Red Científica Peruana, RCP. Se funda el Internet Society, ISOC, para el intercambio global sobre Internet y educación. En 1990, Internet se separa de ARPANET. En 1993, en el Perú, Lima, sede de la Escuela Latinoamericana de Postmaster y del Encuentro Latinoamericano de Redes. Se crea el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, el FITEL. En 1991, primera página web es creada por Tim Birnes Lee. En 1994, en el Perú, primera cabina de Internet pública, 40 computadoras instaladas por la RCP, Centro Cultural Ricardo Palma. 14 de febrero, Perú se conectan permanentemente al Internet a través de la red científica peruana. RCP, 420 instituciones asociadas entre universidades, centro de investigación y ONG y organismos de gobierno. Primera página web sobre Perú y primer portal de e-commerce, tortasperú.com. En 1992 se publica The World Wide Web. En 1995, RCP crea la primera página web en Quechua. Eso es realizado en el Perú el 12 de enero. Caretas, primer medio peruano difundido por Internet. 29 de marzo, primer videoconferencia vía Internet por César Ceballos Heudenberg. Se crea página web en el Congreso de la República del Perú. Esto es en 1995. En 1993 en el mundo nace la navegación como el primer navegador mosaic. En 1996 en el Perú se crea el primer libro electrónico peruano en la web. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mayo, La República, primer periódico peruano de cobertura nacional en Internet. Primer, primero de noviembre aparece la encuesta: primer radio peruano exclusivamente digital. Perunet, primer portal del gobierno peruano. Prom Perú y RCP. En 1996, rpp.com.pe, primera web de noticias con radio por internet que actualiza titulares indirectos. En 1995, nacen eBay y Amazon y la creación de Google Earth. En 1997, en el Perú, el comercio ingresa en la red. Red del Norte SRT. SRLE, primer ISP de Chiclayo, primer directorio peruano de páginas web, adonde.com, primera transmisión de audio por internet realizados por la RCP, primer libro sobre la sociedad virtual en el Perú, la sociedad virtual y los otros ensayos del Nelson Manrique, en 1996, nace Hallmail, primer servicio de Mail. en 1998, América TV ingresa en internet. 15 de marzo primer email virtual peruano peruplaza.com de cosapidata la corporación Wong lanza su portal ewon.com. se funda la revista electrónica de derecho informático en Perú en 1998 nace Google el departamento de comercio de, de Estados Unidos publica el white paper reglas de la, de la privatización del sistema de internet en 1999 en Perú se inicia el negocio de cabinas de internet la RCP trae la conexión a internet por fibra óptica Visa Cash primera tarjeta de débito virtual Banco de vice. 15 de abril se crea el Instituto Peruano de Comercio Electrónico (IPSE). En 1999 también se crea el Foro IPSE Digital y Foro Perú Digital. Proyecto Achaninka conectividad para comunidades nativas RCP. Primer reproductor MP3 hecho en el Perú. En 1999 aparece la Internet de Corporation Assigned Nombre on Numbers (ICAM). En el 2000 en el Perú usuarios de internet somos 2 millones. Promulgación de las leyes de firma digital de delitos informáticos de manifestación de la voluntad por medios electrónicos. Se funda la Asociación Peruana de Productos de Software APSOF. Se lanza el primer servicio de internet residencial vía cable, Cablenet y primer portal peruano B2Mining.com. En el 2000, eh, 10 de marzo estalla la burbuja.com Nasdaq alcanzas 500 5.048.062, doble valor del año anterior. En el 2001 en el Perú, implementación del gobierno electrónico y creación del portal del Estado peruano por la INEE, formación de la Asociación Nacional de Webmaster del Perú, aprobación de los lineamientos de políticas generales para promover la purificación del acceso a Internet en el Perú. Primer caso de conflicto entre marcas y nombres de dominio.com, una marca peruana, cablemágico.com. Se crea el NAP Perú, HTP http://www.nap.pe, se crea Alfa Ready, organiz organ organización dedicada a las políticas y regulación de la de sociedad de la información en América Latina con base en Lima. En el 2001 nace Wikipedia, en el 2002 se crea la Jefatura del Gobierno Electrónico, Agenda Digital del Plan Nacional de Competitividad Perú, compite hacia la Estrategia Nacional del Gobierno Electrónico. Plan Huascarán, conexión de escuelas de Perú a través de Internet, se promulga la Ley de Acceso y Transparencia de la Información Pública. Telefónica Lanza, Speedy, primer servicio de banda ancha ADSL, primer informe de desarrollo y proyecciones de Internet al 2005, Sociedad de Información, Fundación Telefónica. En el 2003, MySpace se vuelve la red social más popular, cumbre mundial de la Sociedad de Información, Ginebra. Primera fase, en el 2003 en el Perú, usuarios de Internet, 3 millones, se establece la Comisión para la Sociedad de la Información, CODESI. En San Miguel se establecen provisiones y sanciones al acceso de páginas pornográficas en cabinas de Internet. Se funda la Asociación Peruana de Software Libre, APESOL. En el 2003 también, primera canción peruana que menciona Internet y web, Guachimán y La Se crea la Red Académica del Perú, Internet 2. En el 2004 nace la web 2.0. Eh, en el 2004 en el Perú, mención honrosa del PRIX AR Electrónica de las Cabinas y Públicas Peruanas, primer sentencial del Tribunal Constitucional sobre el uso de las TICs en ámbito laboral, aprueba en uso obligatorio la norma técnica peruana en entidades del Sistema Nacional de Informática, creación de las TICs P, Alianza TICs en el Perú. En el 2005... E-LAC eh, e 2007, Plan Estratégico de Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe, Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Túnez, segunda fase 2005 en el Perú, usuarios de Internet 4 millones, EMAX Internet, banda ancha móvil entra en el mercado peruano, primera estación de radio online en el Perú, eh, Toplatinos.net, también se realiza la ley. Se lanza la ley de promoción al acceso a Internet para personas con discapacidad en cabinas públicas. Se da la ley anti-spam. Se crea la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, Brigada Digital. En el 2006 nace Twitter. En el 2006 en el Perú, lanzamiento de la licencia Creative Commons, Perú. Eh, Perú, tercer país de mayor acceso a Internet en América del Sur. 31 de agosto, Perú. Block Day, Perú. Se funda Interactive Arbitration, Perú. IAB, capítulo del Perú, el 21 de marzo, primer tuit peruano configurando mi tweet primer estudio de abogados especializados en derecho y nuevas tecnologías. y o oh, perdón, Iriartelo.com. En el 2007, segunda reunión de internet de, en, en, en Brasil. En el 2007, en el Perú, primera publicación del tarifario del entorno digital, Update, primer usuario de internet del Perú, 6 millones. Fue votado entre siete nuevas maravillas del mundo eh, mediante Internet. Se crea la Asociación Peruana de Comercio Electrónico, APC, con su CODE, hoy OSNE, Adquisición Pública de Bienes mediante Subasta Inversa Electrónica. En el 2008, eh, tercera reunión de Internet de, en, en la India. En el 2008 en el Perú ya somos 7 millones de, u, de usuarios. Claro, lanza la, ter, eh, la tecnología 3G para celulares del Perú. Perú implementa programas, una laptop por niño con 20, 290 mil computadoras. El Grupo El Comercio crea cotear.p, Fundación Capítulo Isaac del Perú. Se crea adondevivir.com, primer portal inmobiliario del Perú. En el 2009, cuarta reunión de Internet de Govancel Forward en Char, eh, Egipto. Primera aplicación para iPhone en el Perú. Primera aplicación para iPhone, iPod Touch, creado por un peruano lanzado por App Store. En, en, en abril del 2009, se crea Marqueteando.com. Eh, primera película peruana difundida eh, únicamente a través de Internet, Facebook, eh, Twitpack, con surfistas locales: Matías Mulanovic, Javier Swan y Analí Gómez creación de la Mula.p, un portal de periodismo ciudadano creado por la RCP, el Perú entre los 15 países con mayor consumo de YouTube en el Perú, el 28 de enero la primera ciudad digital del Perú, eh, Carmen de la Legua, por Internet eh, inalámbrico gratuito en todo el distrito, primer eh, juego peruano en Facebook, Crazy Combi, en el 2010, eh, se reúne en Internet eh, en, en Lituana. En el 2010 en el Perú, usuario de Facebook 3 millones, número de usuarios de Internet en el Perú ya llegamos a 8 millones. En 14 de octubre, el Congreso de la República, pre-implementación del voto electrónico para elecciones en el Perú, se establece con el Comité de Industria de las TIC en la Sociedad Nacional de Industria. Se inician los diálogos para establecer la Agencia Digital 2002, el, grupo el Comercio Compra el 51% de, del portal perú.com. En el 2011, en el año en que nos encontramos, está la aprobación de los dominios de, de, por, de pornografía punto .xxx en la web. En el Perú, marzo, la primera, eh, el primer peruano contratado en Facebook, Warte Erquínigo, usuario Facebook en el Perú, llegamos a 5, actualmente ya somos 6 millones, se publican Wikileaks relacionados eh, al Perú en el diario El Comercio. En enero, primera campaña para Congreso completamente digital. Calma, primer maxi publicado solo en Internet de Iván Fajardo by Facebook. Se lanza campaña digital de, de marca Perú en, en YouTube, eh, Perú Nebraska. Como podemos ver, acá hay todo un recorrido que se ha realizado en temas de Perú y este ha sido recopilado por eh, los organizadores de acá de Telefónica, donde se plasma todo un desarrollo. De la evolución de Internet en el mundo y en el Perú. Ahora lo que hemos visto es la evolución del Internet en el Perú y la evolución de Internet en el mundo. Hemos eh, hecho todo un panorama, un recorrido desde el año 1900 hasta el 2011. Hemos podido ver cómo ha ido evolucionando, ya sea en el Perú y el mundo, cuándo salieron los primeros eh, redes sociales, quiénes fueron los primeros. Y ahora vamos a pasar a otro salón donde vamos a ver un poco más de alta tecnología y vamos a dejar por un momento la historia del Internet. Eh, un, en un corte y, y continuamos. Continuando con el recorrido de la exposición, acá estamos viendo algo muy interesante, data cuerpos y retratos compartidos de la aldea global a las redes sociales. Es un artículo medio polémico, pero nos da mucho que pensar. Es una reflexión crítica sobre el estar interconectados hoy. Hemos estado viviendo en el mundo de la red desde hace 15 años, los set de nodos interconectados, como describe el sociólogo Manuel Castel, a las redes. Parece haberse convertido progresivamente en el contexto de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo. Placer y sociabilización. La exhibición de data cuerpos y retratos compartidos busca explorar la manera en que las identidades están siendo formadas, capturadas y retratadas en la esfera de la red. Dos nociones complementarias, la una a la otra, el cuerpo de la información y el retrato de la red. Se convierten en referencias para ser examinados al presentar una importante dualidad y ambigüedad existente detrás de cada persona que está siendo construida hoy en línea. Y es que, para cada característica asignada o atribuida nosotros mismos queda un rastro. Las fotos de nuestros perfiles, nuestros intereses y likes, nuestros amigos, así como también los lugares que resaltamos, a donde hacemos check-in, las fotos y videos que subimos o nuestros votos, son parte de una base de datos que conforman las redes sociales. Esta información representa la forma como queremos ser vistos y cómo vemos a los demás, revelando nuestra necesidad de parecer interesantes, populares y atractivos ante nuestra comunidad. Los data cuerpos son también el producto directo de la sociedad de la información. Se basan en los mecanismos de agregación y control. Estos son alimentados por las manifestaciones de nuestro ser en la red, por las marcas que preferimos, por las transacciones y movimientos. Los retratos de la red y los cuerpos de datos son. Por ende, dos lados de una misma moneda, las imágenes de un ser moldeado para nosotros y las descripciones formadas por un sistema de datos. Pero, ¿nos damos cuenta de estas particularidades? ¿Realmente nos reconocemos a través de ellos? ¿Y qué tan seguros nos sentimos con esta dualidad? Habría que pensarlo. Buscando situar... Y resaltar los aspectos particulares y características del Reino en línea, la exhibición propone una lectura de la esfera de la red a través de una rica variedad de retratos vistos a través de los ojos de artistas, a través de la sumatoria de datos, visualizaciones, hacking o reapropaciones. Se revelan personas que son abordadas críticamente, retratos de grupo, héroes del Internet, mapas de identidades digitales, como también violaciones y robos de identidad. Parecen todos dirigirse hacia una pregunta central, ¿de qué depende al final nuestra identidad digital? Los artistas son antenas de la sociedad, como Marshall McLuhan dijo una vez, y ese sentido puede ser lo que a su vez, una vez más, ofrezcan nuestros modos de percepción de los ambientes propuestos por los medios y la tecnología, esta vez enfatizando y rescatando los elementos que más se han convertido en objeto de controversia y poder, nuestra data, Fin Dragona, curadora. Lo que quiere decir acá es que existen controversias, hasta qué punto vamos a tener la, nuestra privacidad, quiénes invaden nuestra privacidad, qué cosa ponemos, si es en beneficio o en perjuicio de nosotros mismos, buscando una popularidad. Eso tendríamos que ir y tendríamos que te, no solamente eh, ir a, a un sitio, sino ir pensando para ver si verdaderamente nos beneficia o nos perjudica. Sigamos ahora con, el, con nuestra visita. nuevamente acá con su programa marketeando.com. En algo que para mí me ha parecido muy interesante es este panel donde pueden ustedes ver 1800 pequeños videos donde cada uno de estas personas está expresando algo en el mundo y la muestra es de Christopher Baker donde nos dice "Hola mundo y cómo aprendí a detenerme y a escuchar el sonido." Mírenlo, me parece interesantísimo. Acá eh, hay 1800 eh, personas que están tratando de comunicar algo y estos están cambiando. Me parece eh, esta exposición se está realizando en, eh, en el centro de, de, de la Fundación Telefónica y realmente es. Espectacular, viene desde Canadá esta exposición y les aconsejo que se den una vuelta por acá. Esto es todo lo que nos da las tecnologías, el avance de las tecnologías, miles y miles de usuarios interconectando, comunicando en este mundo global, lo que nos hablaba Marshall McLuhan. Nuevamente, ahora nos vamos a encontrar en algo que también eh, es algo controversial. Es la percepción de los ojos a través de Google. Eh, acá John Rathman, Canadá, eh, nos da una, una introducción de Night Eye of Google Street View en el 2008 a la fecha. ¿Cómo nos percibe Google? Ahí vamos a ver eh, algo interesante. Eh, Night Eyed of Google Street View ofrece una comprensión y una crítica de la forma en que percibimos el mundo a través de los ojos de Google en un ensayo fílmico narrativo construido a partir de imágenes de Google Earth y Street View. Se muestran individuos y sus acciones en una variedad de escenarios contemporáneos, revelándonos lo que es nuestra actual experiencia de la imagen del mundo. Todas las fotos son tomadas desde la misma altura, alrededor de 2.5 metros. Los restos son borrosos, el paisaje está a menudo desfigurado, la gente a menudo parece indiferente, enojada o excitada por la cámara automática de Google. El ojo del fotógrafo está ausente. Al seleccionar y presentar algunas de las imágenes que ha recogido de la plataforma, Rackmack pretende reinsertar la mirada humana y reafirmar la singularidad y la importancia del individuo. Eh, http google .com. Acá lo que es una crítica a cómo eh, se está perdiendo un poco de identidad eh, humana. Entonces eh, la crítica viene en que creo que el, las personas nunca de, tendremos que dejar de ser humanos, ahí es donde va la cosa, no convertirnos solamente en imágenes y, y no que no tengan vida. Vemos inclusive que en los ojos de Google estas aparecen borrosas, estas aparecen distorsionadas de una u otra manera estamos viendo que estamos todo el mundo ya crea tiene dos mundos el mundo real y el mundo virtual hay eh, los que pues, pasamos los 50 años construimos un mundo eh, hemos construido estos últimos años un mundo eh, virtual es más muchos quizás no hayan construido su mundo virtual es más que ni siquiera existen en el mundo virtual eh, vemos lo, lo que contrariamente sucede con nuestros hijos ellos han nacido ellos son nativos de internet nosotros somos inmigrantes de internet eh, ellos eh, ya, ya piensan de una manera diferente piensan de manera intuitiva acá podemos ver inclusive acá podemos ver cómo Google comienza a verlo desde el mundo cuáles son los ojos del mundo acá continuamos vamos a ver algunas imágenes miren cómo se distorsiona las imágenes y están hablando de 2.5 metros o sea pero esa es la realidad. Pero ¿cuál es la realidad verdadera? Ahí vamos a entrar en una controversia en formas de pensar. Porque uno quiere eh, verse de una manera, en una imagen. Si verdaderamente somos como la imagen, eso habría que preguntarnos. Yo creo que todo eso, este avance tecnológico, trae cosas interesantes. Hay pros y contras. Pero yo creo que no se debe. Estamos en una jungla y no podemos perder nunca nuestra imagen como personas y como humanos que somos. Ahora continuando con nuestro paseo acá en esta exhibición, vamos a ver los hombres de gris. Eh, en este video vamos a ver eh, algo que es insólito, cómo se pueden hackear eh, eh, Laptops, computadoras, y cómo estos señores pasan, como se dice, hackeando nuestra información. Pueden haber transacciones, eh, pueden estar en las cabinas públicas, pueden estar en la calle. Esto es mundo real. Acá lo vemos pasar, por ejemplo. Está con un maletín. Ese maletín es el que hackea nuestra información, entonces ojo, mucho cuidado porque esto ya sucede en el mundo, señores. Obviamente nosotros desconocemos, pero ya están aquí los hombres de gris o de men in gray, como se les llama en Estados Unidos. acá ven, si se dan cuenta en ese maletín, en ese maletín van a tener los dispositivos y que nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo acá eh, físicamente en esta exposición. Acá le están viendo, eh, ustedes podrán darse cuenta del maletín, cómo él recopila información y va a ser hackeada. Acá está viendo una transacción eh, bancaria, aquí también está ingresando eh, a una a un autoservicio. Y nos damos cuenta de que acá, este es el problema, señores. Cuidado con sus transacciones comerciales. Mucho ojo con estas transacciones porque... Los hombres de gris, como se dice, ya están en el Perú, ya están en el mundo, y hay que cuidar mucho nuestras eh, formas de, de, de tratar o de trabajar con Internet, ¿no? Acá tenemos un Star Coffee, Starbucks Coffee, ¿no? Entonces vemos que también llegan a todos los sitios y en todo momento. Eh, no es que yo sea una persona solamente más vale prevenir que lamentar. Ahora bien, vengamos por acá, les vamos a enseñar eh, el maletín que les estaba hablando. Acá tenemos al, al famoso maletín, eh, podría decirse que era un, un maletín que, que tendría que haber venido 20 años después, pero ya lo tenemos acá en Lima, ha venido con la exhibición, de, con el hospicio de la Embajada de Canadá, inclusive vamos acá a ver los ternos que utilizan los hombres de gris, ellos obtienen información eh, privada de nosotros, los, eh, los usuarios de laptops, de computadoras, de internet, de cabinas públicas, inclusive en sus transacciones que ustedes realizan en los bancos, como ya vimos en el video. Acá, por ejemplo, están los aparatos. Ustedes, además, en nuestra realidad peruana, saben el, los temas de de la violación de las comunicaciones. Acá están diferentes aparatos que violan las comunicaciones, son dispositivos de escucha pasiva, de uso común de redes celulares, pueden ser bloqueados una determinada frecuencia, es probable que contenga alta, alta potencia, inalámbricas o tarjetas inalámbricas con, con, con sus respectivas antenas, objetos de investigación con dispositivo encriptado de comunicaciones inalámbricas, es decir, una cantidad de cosas para... Eh, violar nuestra privacidad en las comunicaciones. Bueno, esto se ha venido dando en los últimos años en, en nuestro país. Ojalá que no se vuelva a repetir. Pero lo único que yo digo es, hay que cuidarnos, hay que estar prevenidos, porque esto existe y si existe, hay que tener cuidado. Los men in grade. Es www.mainingraid.net. Los Mainingraid, hombres de gris, pueden haber pasado al lado de ustedes, visitan ciudades y cruzan sus espacios públicos, vestidos con trajes y sosteniendo sus maletines de pantalla. Invaden las redes Wi-Fi abiertas y capturan, reconstruyen y revelan cualquier transacción de información que lleva a cabo en el lugar y momentos determinados. Correos electrónicos, chats, imágenes, páginas web de Internet. Lo que se supone es información privada puede hacerse pública y de repente cuando los mix o men in, in Grey se acercan, creando malestar y descontento entre los ciudadanos conectados. Tal vez no sea fácil mantener su propia identidad en red en el entorno urbano. Evidencias basadas en muestras del paso de los hombres de gris en Lima se presentaron en esta imposición. Ustedes ya han visto, he aquí los trajes, como les podría decir, es más, acá me encuentro con uno de los trajes que utilizaron los hombres de, de gris. Nosotros lo único que podemos decir acá desde el Colegio de Ingenieros es que hay que tener hay que prevenir porque esto se da, esto sucede, esto se da en el mundo real y también se está dando en el mundo virtual, se está dando en internet. Entonces lo que quiere decir es tengamos cuidado y hay que a la hora de poner nuestras claves, no compartirlas, porque es algo muy de nosotros, es algo, vamos a perder dinero y después nos vamos a estar arrepintiendo y quizás una información valiosa para nuestras empresas, para nuestras instituciones, que verdaderamente todos tenemos que tener un espíritu de seguridad en la red. Bueno, aquí nos encontramos con un viral recontra interesante. Acá tenemos a Matías Frisch de Dinamarca, el tecno vikingo. Se basa en un video filmado por Matías Frisch en el año 2000 en el Fact Paradise en Berlín, el cual documenta de una manera íntima y bolleverista a un hombre bailando música tecno mientras camina por la calle. El video no tenía esa intención si se podía haber previsto de que se convertiría en viral después de haber subido a YouTube en el 2006 y fuera descubierto por la comunidad. El hombre desconocido se convirtió en una de las figuras más populares de la red. El video original llega hoy a más de 20 millones de vistas y más de 3.000 remezclas y recreaciones por los usuarios. Frisch ha creado, coleccionando, archivando y estudiando el material de los usuarios y como resultado de este trabajo creó The Wii. Techno Viking, un remix basado en una selección de 50 recreaciones de videoclips del internet. El artista parece haber borrado las fronteras entre autor y audiencia y se ha convertido en un observador del fenómeno de la construcción colectiva de un mito y de un héroe creado por la comunidad. Esto es lo que demuestra cómo se crean virales. Ahora también nosotros podemos darnos cuenta que han existido virales eh, comerciales. Este, esta persona, de haber sido un desconocido, pase, pasó a ser una de las personas más conocidas en, en Europa. Eh, vemos que también eh, el Tano... Eh, en, en Argentina ha sido uno de los virales, tiene 6 millones en dos meses. Acá en Perú, el único viral que, que yo recuerde es el, del, el viral de Taca Perú, cuando llegaron en, en diciembre el avión de Taca, donde eh, uno, el, el capitán de la nave, eh, dio un mensaje muy interesante acerca de los, los que llegaban al Perú. Acá vemos que los virales son mucho eh, más. Eh, M más eh, que les puedo decir, tiene mucho más convocatoria que los virales en Perú, pero... Esto no quiere decir de que ahora no se utilicen comercialmente. El de pasar de ser, como dice acá, de usted solo, observador, eh, eh, participador. Ahora estamos hablando inclusive de los nuevos eh, consumidores, los nuevos prosumers. Ya hablamos de nuevas terminologías en la época de Internet, ya no somos solo consumidores, somos productores, consumidores o somos profesionales consumidores de, de los productos. Entonces, estamos viendo que el marketing también acá. Eh, hace eh, un tema eh, eh, que lo, lo rescata en el sentido de que ahora nos tenemos que valer de todas las herramientas de la tecnología para generar negocios, para generar acciones de convertibilidad, acciones de persuabilidad de una u otra manera, eso es lo que sucede en el mundo, eso es lo que está pasando, vemos inclusive acá que inclusive tenemos a la Tigresa del Oriente eh, con, un, con un viral que también ha llamado mucho la atención a los países como México, Argentina, eh, Venezuela, eh, ahora creo que es un tema de moda, acá lo estamos viendo en esta exposición, como un viral de una persona eh, llega a convertir, eh, como se dice, de un desconocido a ser un conocido total. Eso es, es bueno, como el Tano Weisman en Argentina, que es el último de los virales que he podido yo ver, que también se los recomiendo y, y véanlo en, en YouTube. Bueno, miren, ahora vamos a ir a, a lovelyface, lovelyface.com. Ha sido una... Eh, website creada con perfiles robadas o sustraídas o violadas por Facebook. Y esto, eh, Lovely Face, es eh, Face to Facebook. Acá tenemos Face to Facebook, eh, facebooknet Es una website donde, les cuento la historia, eh, ellos, eh, stolen, sacaron un millón de, de perfiles de la web de Facebook y lo comenzaron a filtrar a través de un programa de análisis facial. Lo que hicieron es, eh, comenzaron a crear perfiles e hicieron un reconocimiento facial para ubicar cuál es la persona que te, que te calzaría de la mejor manera o cuál sería tu pareja ideal. Ellos comenzaron a tratar de, de, de esos millones, que doscientos 250 mil millones eh, podemos ver el, el carácter identificado de la mujer, podemos ver... ¿Cómo acá tenemos a, a la trepadora? Por ejemplo, acá tenemos, miren la imagen de la trepadora, una mujer trepadora. Entonces, ¿cómo eh, vemos eh, eh, estas imágenes representan y cómo ya le damos un determinado o un adjetivo? Acá tenemos de un trepador, acá tenemos más una mujer sencilla, como un perfil de una mujer sencilla, y acá tenemos de una persona, un hombre. Sencillo, entonces son dos personas que podrían calzar muy bien. O estamos viendo cómo será: se complementan o se sustituyen. ¿Con qué? ¿Cuál sería la, la, la combinación perfecta de pareja? Como se dice, la combinación perfecta para hacer una sociedad es los complementos en la vida real. ¿Cuál sería la pareja perfecta y qué nos dice y qué nos habla? Eh, las, eh, la tecnología. Es más, acá tenemos un gracioso, obviamente los graciosos expresan una figura sonriente, que eso vendría a ser lo, lo común, ¿no? O sea, no necesitamos ser demasiado adivinos con una, ¿cómo son los graciosos? Es más, ¿cuáles son las fotos? Ellos, estas son las fotos que han puesto, esto, esto es mundo real, ¿eh? Estas son las fotos que ellos han puesto en Facebook, estas fotos de una graciosa. Acá tenemos leves. ¿No? acá hay otras fotos, acá ustedes podrán ver diferentes tipos, por ejemplo, la astuta. Quién no quiere, ver miren esta, esta es una mujer astuta. ¿Ustedes creen que sea? Pues no, así lo han catalogado las tecnologías, o sea, de acuerdo a los perfiles han determinado cómo es o qué es lo que ustedes ponen. De acuerdo a lo que ustedes ponen, van a determinar si usted, cómo son ustedes, se da real o es como así se quieren ver. Entonces, eso es lo que nosotros, esa es la el, la controversia que existe, cómo nos vemos y cómo verdaderamente somos. Acá tenemos el astuto, ¿no? acá tenemos con lentes, sin lentes, tenemos cómo se ven los hombres de manera astuta, cómo nos veremos nosotros, cómo verdaderamente somos. Acá el presumido, y verdaderamente parece que sí, miren esta, esta cara y verdaderamente esta persona yo la veo presumida, no la conozco, pero miren, acá la estoy enfocando. Tiene toda la cara, será por el, cómo pone los labios, pero se expresa, y esto como una soberbia. Eso es lo que es. y acá está, y esto lo han dicho los, la, la tecnología. Acá tenemos a otro, miren la expresión de esta persona, otro presumido. No sé, esas son cosas que a mí me resultan interesantes. Y ahora de las mujeres presumidas, a ver, vamos a ver, ¿qué les parece? Me pasaría horas enseñándole todas las caras, pero esto ustedes pueden venir a verlo. Todavía va a estar hasta el 28 de agosto, o sea que todavía tienen tiempo para venir a ver eh, cuáles son los perfiles. Es más, acá podemos ver el funcionador de perfiles, miren, eh, los amigos, cómo han generado los perfiles para tratar de esto. Los lonelyface.com busca perfiles por expresiones faciales, género, ubicación y palabras y por lo que pone. ¿No? La verifica la, la forma facial reconocimiento de los rostros cómo calar las fotos redimensionar las fotos ajuste de tolerancia de ruidos eh, el género hacen un análisis facial es decir han creado todo un algoritmo para tratar de ubicar a la persona que se complementa o por lo menos se puede decir que la persona que te podría ir mejor en tus relaciones eh, acá Paolo Cirilo y Alexandro Ludovico o sea, han sido los creadores de Face to Facebook. Ellos son eh, en el 2011. Acá nos dicen: Face to Facebook se basa en el hackeo y robo de identidades realizado en la más icónica de todas las redes sociales. Facebook es la, la, red, la mayor red social en el mundo y la mayor red social de, en el Perú que nosotros tenemos. Eh, Estamos actualmente en 6 millones de usuarios, tenemos una penetración de casi el 80% de los usuarios en el Perú, en Internet, en el Perú. Somos 9 millones de usuarios en Internet, de los cuales eh, 6 millones eh, utilizan Facebook. Bueno, siguiendo con lo que decimos, con el objetivo, de, el objetivo de cuestionar los temas de privacidad en la era de las redes sociales. Estos creadores, Pablo Cirilo y Alexandro Ludovico, crearon y recolectaron un millón de perfiles, obviamente sustraídos, de Facebook y lo utilizaron, y utilizaron dos, dos, 250 mil de ellos para construir un sitio de citas en la web. Interesante, ¿no? Con un nuevo algoritmo desarrollado para reconocimiento facial, ellos clasificaron estos perfiles en diferentes categorías, dependiendo de sus características, queriendo referirse a los juicios y comentarios que los usuarios intercambian en sus perfiles. El proyecto corró la confianza de más de 600 millones de usuarios, recordándole que, al igual que en el mundo real, publicar información íntima y personal en las redes sociales tiene consecuencias. Definitivamente, este es un agradecimiento a la Asociación Cultural Peruana Británica. Es más, hay que saber qué ponemos en nuestras redes sociales, hay que saber qué cosa escribimos, qué imágenes ponemos, porque quizás nos estén catalogando de presumidos, de astutos, de leves, de graciosos, de sencillos y de trepadores. Y si ustedes, quizás, ustedes no saben que quizás a ustedes hayan podido ser una de estas imágenes. Que se encuentran ahí, sería cuestión de ubicarnos en esta web de Paolo Sirido de Alejandro Ludovico de Italia en el Face to Facebook, donde robaron un millón de perfiles para eh, crear eh, redes sociales eh, basadas en, en un hackeo y crearon para crear eh, un lugar de citas, ¿no? llamada eh, el face to face. Para terminar, acá con su programa, marketeando.com, vamos a ver la exposición de una peruana, Gabriela Flores del Pozo, el Perú, con una página web muy interesante con identifícate.pe. Bueno, acá identifícate.pe es un eh, proyecto relacionado con la identidad peruana en un país donde el racismo es extremo y es tabú. El proyecto es una aplicación para Facebook a la que se accede a través del mismo programa o la web. Esta aplicación brinda distintas opciones para que los usuarios puedan personalizar sus propios avatares, identifícate.pe, proporciona al usuario diferentes formas de ojos, colores de piel, tipos de rostro, gustos de ropa y otras particularidades que están adaptadas, o mejor dicho, criollizadas a, a un medio como el Perú, de forma lúdica juguetona, se puede ingresar al imaginario de cada usuario para luego crear un imaginario colectivo, pues con la información proporcionada por cada usuario se pueden agrupar avatares por departamento, eh, se pueden crear departamentos, por ejemplo, organizando la información en función de las opciones más usadas. El proyecto busca mostrar cómo es que nos vemos los peruanos si respondemos a modelos aspiracionales o realmente nos aceptamos como los distintos biotipos que existen en el Perú en http www.identifícate.p miren acá vamos a ver acá vamos a crear hombre vamos a entrar miren acá tenemos eh, los diferentes vamos a ver acá vamos a poner yo vamos a entrar aquí ok yo voy a escoger acá y voy a poner continuar bueno, acá vamos a ver qué color de piel queremos. Vamos, en blanco, diferentes tonalidades de piel, vamos a poner nuestra piel. Vamos a ver, continuamos, vamos a ver la, los ojos, qué color de ojos quieren. Obviamente, como decimos acá, vamos a tratar de lo que queremos ser. Yo tengo mis ojos marrones, pondré mis ojos marrones, hay otros que querrán tener, que quieren identificar con sus ojos azules, pondrán sus ojos azules, No, la boca, ¿De qué tamaño quieren la boca y vamos a ver diferentes opcionales, ya vemos acá. Y acá tenemos la ropa de abajo, qué color de... a mí me gusta el azul. Ropa de baño, arriba. A ver, a ver, a ver, ya, cabeza. Creo que me parece que acá me están corrigiendo. Acá, vamos, quieren la cabeza? La cabeza ya vamos a ponerla. Yo tengo el pelo, listo. Ojos. Ya, nariz. Ya, boca, ya está seleccionado. Creo que falta uno, cejas. Y ahora sí creo que está todo. ¿eh? Ahora sí. Hay, ah, hay, que, hay que poner toda nuestra identificación. Hacer clip por la varía. Ilumínate, señor de Murugay. ¿Cuál sería nuestro esto? Batería seria, miren todo lo que ponen en Perú. Batería seria. Habla P, estoy, estoy aguja, cosa seria. Tócame que soy realidad. El Perú soy yo. Hice clip. Ilumíname el señor de Uruguay, por la zarita, pa bravo yo, bravazo, habla P, pie de derecho, bajan, cuídame, miran de la puerta, vamos a ver, pie derecho para empezar con pie derecho y continuamos. Y acá sale la imagen, miren la imagen que ha salido, pie derecho, descargar imagen, compartir en Facebook o enviar a correo. Bueno, está interesante, está graciosa. Y acá ponen ustedes, identifica de tu nombre y te envían lo que ha salido tu avatar. Bueno, esto es lo que estamos acabando. Agradecemos a, a los señores de Telefónica del Perú, agradecemos al Colegio de Ingenieros por habernos permitido dar a conocer, y a ustedes también en el programa Marqueteando.com, dar a conocer las últimas tecnologías que se dan en, en la web, sobre todo esas... Que son interesantes y la problemática es que se genera en la comunicación para la hora de poner. Bueno, ante todo, eh, ya estamos finalizando, hemos terminado con Gabriela Flores del Pozo, identifícate.pp, es una, una website peruana. Eh, Queremos agradecer obviamente a Telefónica del Perú por habernos aceptado acceder a sus instalaciones y poder haber compartido esta visita, este avance, esta, eh, este estudio de los 100 años de Marshall McLuhan acerca de las comunicaciones y cómo se ve en la jungla global. Eh, yo considero que ha sido muy provechoso. Ustedes tienen la oportunidad de todavía visitarla, va a estar hasta el 28 de, de agosto. Considero que todos nosotros tenemos, y sobre todo es un producto BBG, bueno, bonito y gratis. Entonces, aprovechemos la oportunidad de poder ver nueva tecnología, ver cuáles son las controversias, que no todo es color de rosa, no todo es lindo, que hay que tener mucha precaución para hacer las cosas, pero no hay que desconocer que el avance de la tecnología se está dando, hay que utilizarla de manera provechosa. Hay que saber, obviamente, cómo sucede en el mundo real. O sea, yo, estoy, yo soy uno de los partícipes que el mundo real y el mundo virtual se tienen que integrar. No deben de trabajar independientemente, tiene que ser uno solo. Tú, como empresa, también necesitas crear tu mundo real y tu mundo virtual. Porque ahora tienes que existir en estos dos mundos. Y ya estamos viendo, lo dijeron antes, hace 100 años, lo, lo digo ahora, lo dirán en, en, todo, en toda la historia. Ahora ya el mundo cambió, nuestra forma de vida cambiaron, nosotros nos levantamos pensando qué correos hemos recibido, ya las cosas ya no son como antes y no volverán a ser como antes. Las cosas cambian y hay que comenzar a cambiar nosotros. Pero yo siempre también digo, en el fondo cambiarán. Las, los medios, pero no cambiarán las formas. Entonces nuestra doctrina es tratar de transferir conocimiento, tratar de dar a conocer como colegio de ingenieros todas las innovaciones, las buenas o las malas, es crear controversia, crear conjeturas, crearse interrogantes, porque esos nosotros somos personas pensantes y que tenemos que seguir creándonos interrogantes. Y eso es lo que hacemos, simplemente dar una, una motivación para que nos hacemos, hagamos cuestionamientos, sean buenos o malos. Lo importante es pecar por acción que por omisión. Bueno, y ahora eh, se da por terminado el, el programa de Marqueteando.com. Los esperamos todos los miércoles de 3 a 5 en RTVC Lima eh, del Colegio de Ingenieros del Perú con su programa Marqueteando.com. Y hemos visto eh, de una manera muy didáctica y muy práctica cuáles son los inconvenientes de esta jungla eh, global de este, esta aldea de la hibridación de los medios, que el medio es el mensaje y sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos, hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque así como en el mundo real hay que tener cuidado, en el mundo virtual también hay que tenerlo, inclusive hemos visto el tema de los hombres de gris, que es, hemos visto que nos hackean, nos pueden hackear. Lo único que digo, hay que prevenir. No es tampoco para alarmarse, porque es, que sucede en el mundo real y el mundo virtual, igual sucede en ambos lados. Simplemente es para que tomar, como en todos los lados, tomar nuestras precauciones. Esto es lo que significa el, las redes, eh, las redes sociales, lo que es los datacuerpos y los retratos compartidos. Eso fue todo por hoy, y nos estamos viendo la próxima semana en su programa Marqueteando.com con RTV Zip Lima, con el ingeniero Jorge Luis Linares, Vera Portocarrero. Hasta luego y buenas tardes.